Ay, estoy contenta. No enchufé el micrófono todavía. Pero le quiero mostrar a Cris la zanahoria esa roja. Ahora la voy a lavar. ¿Qué cosa rara? Es roja. Es roja. Y es enorme. Ahora la voy a lavar. Hola, ¿cómo están? Acá afuera estoy.
y feliz. Hoy pensaba qué cosas de raíz puedo hacer. Y sí, en agosto y dije, bueno, la papa. Y dije, ya que estoy, puedo, no sé, ver las zanahorias cómo andan. Y me llevé una sorpresa. ¿Cómo están? Ay, no saben la felicidad que tengo. Bueno, hoy obviamente vamos a hacer cosas de raíz, de cultivos de raíz. Vamos a cosechar y a sembrar. Cosechas ya las vieron, estoy, pero contenta. Me acuerdo cuando tamicé ese bancal y dije, ay, Dios mío, esto es un trabajo terrible. Y es la primera vez en mi vida que estoy pudiendo sacar estas zanahorias de este tamaño. Elegí las que parecían más grandes para sacar y dejar las que estuvieran como más chiquititas para que sigan creciendo, porque todavía tenemos tiempo hasta la primavera de que sigan creciendo. Y yo las había raleado en un momento, les saqué para que tuvieran espacio para crecer. Todas las que están como más para este lado del sol, crecieron más que las del fondo. Se ve que el fondo sufrió sombra, más viento del lado sur. Se nota una pequeña diferencia, pero por eso saqué todas las de acá como para que les entre mejor sol este último mes. También había puesto diferentes variedades. Puse la zanahoria Chantenay, puse un mix de zanahorias de colores, puse la zanahoria Baby. Creo que había una zanahoria que era del INTA, más una mía propia que yo había guardado la flor y tiré. Así que era una mezcla de todas las zanahorias que podía llegar a ver. Alguna tenía que salir. Y la verdad es que salieron bien. Estoy muy feliz, muy entusiasmada y pensando que a la próxima temporada me parece que me mando por dos bancales, no sé. Estoy como muy, muy contenta con este cultivo, muy satisfecha. Y bueno, les voy a mostrar, pero y también les quiero contar cuál es el tema acá. Principalmente cuando yo empecé a hacer huertas, en tema zanahorias para mí fue lo más difícil, creo que a todos nos cuesta un montón. Y era un cultivo que no me salía bien, entonces como que yo me sentía muy, no sé, muy frustrada, ¿no? Me sentía como muy triste porque no lograba que salieran. Entonces, ¿qué haces? Simplemente decís, bueno, esto no es lo mío, no seguí por las zanahorias y empecé como por otro lado y me empecé a entusiasmar con lo que es cultivos que son más vistosos, ¿no? Porque lo que está bajo tierra no lo ves, entonces es tan difícil que entusiasma mucho más lo que se ve, ¿no es cierto? Pero también es tan gratificante esto. Entonces uno va por los morrones, por los tomates, ¿no? Como más rico, como que parece como los cultivos más ricos, las frutillas, que son muy vistosas. En el último video en el vivo, tenía un cartel arriba de todo así que decía, época de frutillas, me olvidé de decirlo, así que también es época de frutillas ahora. Y bueno, la cuestión es que vos vas por lo que ves, por lo que te entra por los ojos. Y claro, las zanahorias yo las dejé ahí olvidadas. Pero en mi casa, en esta familia que tenemos con Chris, hay un problema, o sea, no es un problema. Una de las hortalizas favoritas para comer de Cristian son las zanahorias. A él le encanta la ensalada de zanahoria. No le gusta tanto el tomate, bueno, las otras cosas las come, pero no es de su favorito. Entonces, era como un tema, porque yo me acuerdo cuando recién empecé, era como, mirá lo que saqué, ya, qué bien, está lindo, pero él quería zanahorias. Entonces a mí me partía la cabeza decir, che, qué lástima que no pudo hacer este cultivo que yo sé que a él le gusta, poder hacerlo bien. Y realmente para mí era un desafío, no solo personal como huertera, sino para en casa, para mi familia, ¿no? Porque uno, lo mejor que hay y lo más lindo es cosechar, llevar a tu casa adentro, poner en la mesa y decir qué rico lo que estamos comiendo y que realmente les guste. Entonces, obviamente, comemos todo, nos gusta todo, pero cuando ya hay algo de base que te encanta y te vuelve loco, digamos, es como que mejor todavía. Y bueno, la verdad que este año me propuse ese laburito, que igual así todo no estaba tan suelta como me hubiese gustado en un ideal de ideales. No la tenía tan suelta la tierra, estaba relativamente suelta, la tamicé. Ustedes vieron ese video que me maté. Les puedo asegurar el cansancio con el que quedé después de ese video porque hacía mucho calor también y me pegaba el sol, que, o sea, no sé si me dolían los brazos o era que me había quemado los brazos y por eso me dolía, pero realmente fue mucho esfuerzo.
Y estaba un poco descreída, porque encima justo fue mucho esfuerzo sembrar, nosotros tuvimos que viajar después, me tuve que ir y dejarlas ahí tipo a medio, que me las cuidaran, que obviamente me las cuidó mi mamá muy bien y le agradezco. Después vino una tormenta, una lluvia terrible, que yo les muestro a través del invernadero y digo, no, se inundó el bancal, estaba todo lleno de agua y bueno, sobreviva lo que sobreviva, había sido un laburón terrible. Y nada, estoy muy feliz. Muy muy contenta con esto que ya les voy a mostrar cómo salieron estas zanahorias, que también hoy al ser un día de raíz para sembrar, también es un día lindo para cosechar. No puedo más de la alegría. Bueno, les muestro las variedades que saqué. Bueno, esto es lo que saqué. Salieron bastante bien. Algunas más chiquitas, otras más grandes, bastante decentes, se las ve. Mira, esta es la que, ¿se acuerdan que yo saqué una el otro día y dejé la otra al lado para que crezca un poco más? Mira, tenía el mismo tema, se ve que parece rincón del bancal, abajo hay algo duro o alguna cosa como medio piedra tosca que no, era la punta del bancal, estaba más en el medio donde yo había tamizado, los bordes no los hice tan, entonces mira cómo se ve, pero sí se engrosó, mira, si comparo con esta, ¿ves? Se engrosó bastante, con lo cual estuvo bueno que yo sacara la al lado y ahora pasaron 10 días, habrán pasado y siguió creciendo otro poquito más. Hay algunas que, esta me parece que es la más larga, que la veo súper larga, ¿ves? Y como que ahí ya no llegó a, bueno, tiene la raíz obviamente, pero como que ya no llegó tan larga, por ahí si hubiera tenido más profundidad blandito, hubiera llegado. Esta es la Inta, la Chantenay, están mezcladas. Después me salió esta que se ve que ya se iba a flor, esta sufrió un poco, pero bueno, les muestro todo, ¿ves? Esta salió así, que se rajó ahí como que ya se estaba pasando, como medio raíz, ves que no tiene mucho color naranja como si esta. O sea, les estoy mostrando toda la realidad, no es que me salieron todas hermosas iguales de exposición, obviamente que hay algunas, igual la mayoría salió bien, hay algunas como esto que no sé qué es. Esta es rara, porque incluso esta no sé si es zanahoria. ¿Ves? Es muy parecida, pero como que no salió bien. No sé, si alguien sabe de estas cosas, es como que salió solo raíz. ¿Ves que es blanca, dura? Y fíjate la parte de abajo. O se estresó de entrada, o no sé si le pasó algo. O no sé, porque yo había puesto una variedad amarilla. Bueno, no sé, ¿ves? También, esto te reengaña, me decís, wow, mira la parte de arriba, qué linda zanahoria, y abajo es un chiste. Por eso era mi preocupación, porque es muy difícil, no sabés si está haciendo bien hasta que no ves el resultado final. Vos en un fruto, en un tomate, por ejemplo, podés ver, uy, no sé, podredumbre apical, o podés ver qué problema tiene, y por ahí lo podés ir resolviendo sobre la marcha. Acá es como muy, si no hiciste las cosas de base. Bueno, puedes sacar una y ver, pero no todas están iguales, ¿ves? No todas son iguales. Bueno, y después lo otro que. Esto me volvió loca. Esta es la que más me volvió loca. Espérate. La que era. No sé si era roja, morada o violeta. Creo que era roja. Creo que era zanahoria roja. Por ahí se ve mejor si la pongo al lado de la naranja. Elijo esta que es la más naranja para que vean que es naranja, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bueno, son las bordes, no sé, no sé, estoy como fascinada con este color. Me encanta este color. Y después las otras que yo tenía, que había puesto algunas en el verano. ¿Se acuerdan cuando hice las zanahorias de copetín en el verano? Bueno, estas, que no eran las mismas que estas, pero habían salido chiquitas, las de verano me salieron chiquitas. Si no fueron a ver, les dejo acá el link para que vayan a ver ese video, es muy divertido, que cosecho zanahorias microscópicas en verano la raíz es como que se hace más rápido, es difícil la zanahoria más de verano, y esas que ustedes ven son de verano, la zanahoria es de otoño e invierno, ¿no? Y las cosechás ahora antes que llegue la primavera. Esta se llama zanahoria baby. Esta es la más grande que me salió de las babies. Mira lo que son hermosas. Lo que tiene bueno es si no tenés mucha profundidad o si no removes mucho, ¿ves? Se hace mucho más rápido. Y ahora, para primavera-verano, yo busqué esta variedad. Que me parece que está bueno porque
se hacen como más rápida y son más, me parece que se adaptan más a este clima de acá para esa época. Pero mira, en invierno salen perfectas también, salen re bien en invierno. O sea, me encantan todas, quiero todas. Pero ahora compré para poner esta, la baby. No, la verdad que estoy. ¡Wow! Yo pensaba sacar una zanahoria y seguir cosechando porque tengo una guasada más para cosechar, pero dije no, ya está. Evidentemente las zanahorias estas ya estaban listas y qué mejor hoy que iba a salir a sembrar la papa, ponerme con las zanahorias. Salgo a sembrar la papa y me voy al compost. Y en el compost me encuentro que está saliendo una raíz de papa, quiere decir que ya las podría haber puesto las papas. Empiezan a salir, a germinar solas, a brotarse solas, mejor dicho. Así que es el momento ideal. Así que ahora les voy a mostrar el bancal que voy a poner la papa. Bueno, el bancal de la papa es un bancal donde yo puse maíz el año pasado. El maíz tiene una raíz muy como si fuera encabellada, ¿no? Así como si fuera todo como una peluca, digamos. Se me había llenado de pasto, pero no pasto normal, sino de yuyo. Así que estuve sacando, me queda por sacar todavía mucho yuyo. Así que bueno, el primer trabajo antes de poner la papa para que esté sueltita la tierra. Y además, yo en este bancal no voy a poner solamente papa. La papa la voy a combinar con sandía. Esto es una locura. Ya lo hice otros años. El año pasado, cuando empecé el canal, no. Pero este año lo vuelvo a hacer porque la verdad fue la mejor combinación que hice. Ocupé el mismo espacio para la papa, para la sandía y fue excelente. Entonces, como yo voy a poner sandía, también tengo que preparar el bancal este, que igual la papa me lo deja súper lindo después para la sandía. Pero me lo deja lindo si uso esto. Pasto. Pasto seco para taparla. En vez de usar paja, que sería como el método de root stout, bueno, en realidad el método es tapar con algo livianito. Voy a hacerlo con pasto. Y el pasto para mí fue lo mejor, porque después el pasto se compostó y me quedó una preciosura para las sandías y salieron unas sandías geniales. El único tema es que tengo que asegurarme que no haya yuyo cerca, porque ¿qué pasa? Una vez que cosecho la papa, la sandía empieza a caminar de una manera que no puedo dominar más el asunto. Y esto se me llena de yuyos. Entonces, mi idea es poner la mayor cantidad de cartón posible. Hasta no sé si poner cartón en los pasillos. Bueno, como verán, yo ya estuve sacando muchas cosas. Había en este bancal, yo no sé bien cuando yo hice este pozo, ¿se acuerdan que yo les dije acá? Yo hice una profundidad de 40 centímetros para abajo a pala y acá había relleno y había sectores que se ve que no sé si ahora, como no tengo marcado este cajón, el problema es que no sé hasta dónde llega. Entonces, más o menos con la pala fui haciendo y me fui encontrando en los bordes, hay como una especie de cimiento. O sea, ustedes imaginen que acá ha habido un cimiento de algo, ha habido después escombro. Cuando yo me mudé había una pila así de escombro que a pala sacamos y bueno, siguen apareciendo como pedazos de escombro. Y ahora lo último que me apareció es todas estas piedritas, que ustedes ven acá, todo esto, hay un montón. Bueno, terminé de sacar lo que quedaba de los bordes, por eso estuve haciendo ese laburo previo, no podía hacer este video haciendo este laburo porque era horas, fueron días, fue más de un día que estuve trabajando acá. En algún momento vino Cris y me ayudó, después seguí yo sola. Bueno, fue un largo camino hasta que dominar este bancal. Por eso uno va conquistando espacios y cada año vas sumando algo más que hace que la huerta te sea más sencilla. Bueno, no sé si me está escuchando mi voz solamente porque hay como música de fondo. Se ve que hay un evento acá cerca y el viento viene para acá, hay mucho viento, entonces se ve que viene para acá. No sé si estará saliendo también en la cámara, así que bueno, por las dudas voy a dejar hablar y me voy a trabajar. Estos yuyos, por favor, no terminen de sacarlos nunca más. Espero que este trabajo sirva. O sea, sí, lo noto en algunos bancales que ya lo hice, sirve. Adelantás, ganás tiempo sacándolos. La verdad que esperar a que la naturaleza haga su efecto y a lo que esté más blandita, bueno, no sé. O sea, yo entiendo que hay mucha gente que está a favor de no picar la tierra. Está buenísimo. Es muy, muy bueno ese método. Pero hay lugares donde no podés. Me parece que
No sé, hay zonas donde no puedo. Yo acá tengo lleno de escombros. No puedo dejar los escombros a eso, tengo que sacarlo. Así que me parece, está bueno no cerrarse a un solo método ni casarse con una cosa sola. Me parece que, como ya lo dije en otro momento, ayuda mucho tomar lo bueno de todo y aplicarlo en la realidad en la que vivís, ¿no? Yo acá tengo por ahí mucho espacio, mucha tierra y por eso voy a poner papa con sandía. Pero necesitas espacio. Es una realidad para hacer este método. Para poner papa no necesitas espacio porque lo puedes hacer en un cajón, en las bolsas. Yo en una época lo tuve en las bolsas del alimento de perros, que también está muy bueno ese método. Pero bueno, ahora acá tengo la tierra y como la tierra es como que teniendo tanto espacio, se cuida mucho mejor, ¿no? Porque no tengo que estarle tan encima como si fuera una maceta, ¿no? Que hay que regarla. Y eso, acá en la tierra a veces si yo salteo de regar, bueno, llueve, ahí se cuida de otra manera la planta, ¿no? Es mucho más, mucho mejor, ¿no? Que en una maceta tenés que estarle cuidándola. No es que no se puede, pero bueno, tiene como otros tiempos las cosas. Ay, por Dios, estoy llegando al final. Es agotador esto después, seguro que es un cansancio. Igual vieron, me puse un cartón, tengo guantes, que a veces los mostré, para no arruinar este pantalón. Más allá de todo, la ropa de la huerta igual se arruina, pero... No saben qué lindo que está el día. La verdad que hoy dan ganas, da placer estar acá. Y se va viendo como todo va empezando a ser cada vez más lindo. Los que estuvieron todo el invierno conmigo aguantándose estas imágenes espantosas de plantas caiduchas y plantas chiquititas y plantas microscópicas, ahora van a ver junto conmigo lo lindo como va creciendo esto, lo lindo que se va a poner. A todos los que hicieron el aguante al canal en el invierno. La verdad que ya lo estoy sintiendo yo y me empieza a agarrar como una alegría, unas ganas de sentarme acá, tomar un matecito acá acostada. La verdad que estoy disfrutando muchísimo esto, que cualquiera, bueno, ¿no? De cada uno le gusta lo que le gusta, pero yo decís, chela, lo que estoy haciendo, estoy sacando yuyo. Lo disfruto enormemente. Y una cosa que tendría que haber hecho yo aquí, que no me di cuenta, pero ya estoy empezando a darme cuenta. Porque uno quiere hacer compost, ¿no? No, a mí no me alcanza el compost para todo, y por más que le mande todo al compost. Y la verdad, cuando saqué, los dejé ahí al costadito, todas las, lo del maíz, ¿no? La vara larga esa, tenía que haberla dejado al costado acá. Hice compostar, no me di cuenta. Entonces está como media seca la tierra ahora, la de arriba especialmente. Pero bueno, no importa, ya la vamos a enmendar. Ese es el trabajo de ahora. No saben la paz que es esto. O sea, realmente yo tengo mucha paz el día de hoy. Sí, me encanta. Ojalá pudiera transmitirles esto, este poquito de lo que yo hago acá hoy. Lo hace muy bien. Todo para sembrar la papa con la sandía. Lo que estoy haciendo es dos surcos y haciendo como un caballón, o no sé, como una especie de montaña aquí en el medio del bancal. El bancal tiene un ancho de 1 metro, entonces en los bordes va a ir la papa y acá arriba en el medio va a ir la sandía. Así es como se ve. Y esto tiene doble beneficio. En el medio voy a poner el riego y a los costados va a caer el agua. Pero lo que tiene bueno es que si llueve, toda el agua se va a concentrar en
los surcos. Entonces sería este método medio mezclado con el riego de manga que le dicen, que es hacer surcos y que el agua se vaya dirigiendo. Bueno, es algo así, pero me facilita mucho que nunca le falte agua. No sé, es genial este método. La verdad que este método solcita fue como, bueno, a ver si hago así. Y una de las cosas que mejor me pega para esto es agregarle algo que tengo guardado en el taller acá. Hay muchísimo viento, menos mal que tengo el micrófono. Voy a ver si lo encuentro. Me tuve que poner el sombrero así porque se me revolaba. Parezco una aldeana con esto acá abajo. Se vuela mucho. Bueno, voy a ver si está, porque esta parte es una parte de la casa que yo les mostré otra vez, que les dije está un poco desordenada, vieron el cobacherío, pero ahí está, ya lo estoy viendo. Y esto que estamos guardando hace rato, se imaginarán que es ceniza, ceniza de la salamandra. Este es el momento en el que yo aplico la ceniza, el potasio para la papa, en el bancal. Ahora lo que voy a hacer es agregarle hummus, que Chris me va a dar una manito con la bolsa, porque la verdad que está muy pesada y para hacer más rápido. La idea es, en la misma proporción más o menos que tiene la ceniza, agregarle hummus. En realidad podríamos hacerlo con nuestro propio compost, pero el compost mío yo lo estoy guardando para poder usarlo en otras cosas, en otros frutos. Y acá la papa, la verdad, no es tan necesario porque ya es linda la tierra, pero como para darle un poquito de nutrientes a lo que va a haber, que es la papa, la sandía, o sea, son cosas que requieren mucho nutriente. Entonces son dos cultivos y los vas a asociar, tiene que estar bien abonada la tierra. Así que acá es destinar una bolsa entera de humus grandota para este cultivo. Así que Cris me da una mano para no morir en el intento. Obviamente que lo puedo hacer, pero él lo hace muchísimo más rápido y se me van yendo las horas del día y me da una manito mientras que corta de hacer las tareas de la cocina. ¿Qué? Sí, hay otra bolsa. La papa ahora tiene que tener un
muy buen riego, por eso es que estaba regando con manguera. Lo que pasa es que todavía no tengo tanta presión acá en la huerta con la manguera, por eso es que uso ese sistema de riego como con válvulas, que ayuda a canalizar mejor y que salga con más presión. Pero siempre que hago un... siempre que siembro algo, porque en este caso estoy sembrando papa, siempre va el primer riego con manguera, con regadera, con algo fuerte, y después dejo el riego, el que sería automático, digamos, este sistema que tenemos nosotros, que si no fueron a verlo, tenemos un videito que explica un poquito del tema del riego. Bueno, temas a tener en cuenta, ahora regar abundante, no olvidar regar. Yo voy a seguir cortando pasto y agregando pasto, por eso está tan bueno esto, porque justo en el momento en que vos más pasto necesitás, que se va acercando la primavera durante este cultivo y el verano, es cuando más pasto vas sacando. Yo pongo pasto, pero trato de que sea un pasto bien picadito, o sea, cortito, es decir, que no lo dejo crecer tanto y lo voy cortando todo el tiempo antes de que dé las semillitas. La idea no es sembrar pasto junto con las papas, sino de usarlo de acolchado, usarlo como para tapar y ir haciendo como capas sobre capas sobre capas. Entonces, a partir de ahora en adelante, todo el pasto que genero prácticamente es para la papa. Me quedo un poco sin acolchado para los bancales, para las otras cosas, pero me parece que las hojas todavía están para poder seguir usándose, es decir, que yo puedo correrlas a un costado, sembrar lo que tengo que sembrar y volver a usarlas de acolchado a las hojas. Así que me parece que entre las hojas con el otoño y invierno y el pasto que empieza a salir ahora, muchísimo más para la época de primavera, ya estaríamos ubicándolo, tengo un lugar donde ubicarlo. Esos cartones están ahí tapando para que no se llene de yuyo y para que no pierda la textura, la tierra, ¿no? Como para que se siga generando una vida ahí abajo, porque eso va a ir después, más adelante, con el cultivo de la sandía. Todavía ni siquiera sembré la sandía, pero yo ya sé que ese espacio va a ir compartido. Entonces aprovecho los 6 meses de la temporada, digamos, desde primavera hasta verano, casi entrado otoño, con todo ese bancal va a estar ocupado con eso. Por eso es que, bueno, hay que abonarlo bien, hay que abonar igual después, si tuviéramos que abonarlo después, por ahí el cultivo de la sandía habría que abonarlo después, pero a lo que yo estoy haciendo esto de la papa, después levanto la papa y queda ese pasto que se va haciendo como una especie de compost y es un abonado natural que ya tiene, directamente me olvido de esto, es solo regar y bueno, y sacar algún suyo y el momento de cosechar la papa, que es el momento de la bendición, que siempre digo, siembro esto con tanto frío en agosto, pero yo sé que después en diciembre con el calor levantando las papas, o en enero con tanto calor levantando las papas, por lo general yo las levanto para enero, porque nada, diciembre es una locura, entonces no llego. Y entonces, bueno, aunque me vendría bárbaro tener papas para las fiestas, para hacer una ensalada rusa. Pero bueno, realmente estoy con ganas de hacer otros bancales de papa. Y si no solo, son 5 metros de largo, es mucho, es mucha cantidad, pero evidentemente no llegué abasto, así que tuve que, habrán visto que algunas papas no estaban brotadas, son papas que directamente conseguí, que compré de la verdulería, porque no tenía las mías, me las fui comiendo, es decir, estoy quedando corta en la producción de papas para todo el año, y para que encima me sobre de semilla. No me quejo igualmente, es muy buena producción, pero podría duplicarla, podría hacer un segundo bancal, sí, y hasta un tercero, pero ya es demasiado. Creo que con un segundo bancal más estaría conforme, así que voy a empezarlo ahora. Yo dejo acá el video, les voy a agradecer por haberme acompañado. Cuéntenme ustedes cómo hacen, si sembraron alguna vez papa, si lo hacen así o si lo hacen de otra manera. ¿Y con qué asocian la papa o no la asocian con nada? Hay un método muy lindo para asociar la papa, pero bueno, con otro cultivo que es de la misma familia. No lo voy a decir, voy a dejar que ustedes me digan en los comentarios cómo es que hacen este cultivo, qué les pareció, consumen papa, me imagino que sí, porque es una de las fuentes principales de alimento para todos. Y bueno, nada, cuéntenme cómo andan también sus cultivos y qué estuvieron haciendo este fin de semana. Bueno, les quiero agradecer a todos, a los miembros, a todos, y al final vamos a tener seguramente alguna fotito de las huertas de ustedes. Esto de las huertas va a ir solo durante agosto, así que apúrense a mandar en este mes de agosto la foto de las huertas, porque para septiembre vamos a tratar de hacer otra cosa, otra foto de otro tema. Así que ahora es tema huerta, mándame algo de los semilleros, de lo que tengas, mándame de qué lugar sos, de qué zona me estás escribiendo, así lo podemos compartir y ver todos al final de cada video. Muchas gracias por estar del otro lado
Y ahora sí voy a seguir, me voy a hacer otro bancal. Chau, chau, chau.